Querido, ¿cómo vamos? ¿Bien? Querido, bien, bien. ¿Todo muy tranquilo? Bien, muy bien, Edu, muy bien. Estaba recibiendo un dato de último momento. Te veía. Mil disculpas. No, por favor. ¿Me dejás hacer una pequeña aclaración? Pero, ¿cómo no? Porque la verdad que, primero decir que tenemos una altísima repercusión. ¿Cómo no? Una cosa muy, muy impresionante. A ver, ¿cómo empiezo a contarte esto? Viste que en Luján hubo... Te vi y te escuché. Una actividad sobre Monseñor Piroño, ¿no? Sí. Y yo dije, ¿cómo puede ser? Se le escapó al gobierno. Que claro, como no hay secretario de culto, exacto, el gobierno no envió no a nadie. Mandó a nadie. Me aclaran desde una fuente muy, pero muy cercana a Diana Mondino, la actual canciller, que en realidad sí fue alguien, no, como no hay secretario de culto, claro, la Cancillería mandó a alguien que tiene ese rango, por lo menos por ahora, que se llama Gamboa Méndez. Ah, okay. O sea, sí hubo un representante del gobierno en esa misa, claro, que tuvo que ver con Monseñor Piroño. Que todavía no tiene el nombramiento. No de se secretario lo... de culto, todavía exacto, no. Okay, todavía okay, no. Sí, yo sí, igualmente sí, le aconsejo a la, encarecidamente, o por lo menos un tonto. Yo no llego, no le llego ni a los tobillos a la señora... Diana Mondino, la canciller, sugerencia de un tonto, apúrense con el secretario de culto, sí, y vayan en la línea del Papa Francisco. Y apuren el nombramiento del embajador en el Vaticano y vayan en la línea del Papa Francisco, porque el Papa está pensando seriamente en venir a la Argentina. Te vi. El 11. Te vi, te escuché atentamente, es más, te lo iba a preguntar. ¿Tienes por el... ¿es la beatificación? De Mamantula. De Mamantula, la beatificación. Beatificación. Perfecto. Claro, una oportunidad casi única, ¿no? Para el año, con un argumento sólido. El Papa haría un viaje corto de 3 días, creo que un día en Uruguay y 2 en la Argentina. Falta el toque, ¿no? Quizá, desde acá, te interprete eso, ¿no? Me parece. Y mirá, yo mientras te veía... testigo absolutamente azaroso de ese diálogo que tuvieron. ¿Te acordás que lo charlamos entre el Papa y el presidente electo en ese momento? Así que estarían dadas las condiciones más. Indudablemente, más porque la verdad, el presidente Milei y el Papa han acercado posiciones. Sí. El Papa eso quedó totalmente en el olvido. Lo que con las declaraciones que hizo el otro día. Exactamente. ¿No? A un medio mexicano. Exactamente. Que se llama N+. Mirá, falta la L. Sí. Sí, sí. ¿Qué dijo? Las cosas que se dicen en campaña, quedan en la campaña. Dijo algo así como si en broma o no hay que tomárselo en serio. Y... Así que yo eso creo que está totalmente zanjado, ¿no? Bueno, a propósito, entre lo dicho y lo hecho, ¿vos qué sensación? Yo uno de los temas principales, hay varios, ¿no? Pensaba mientras pensaba el pase con vos... Así como tuvimos una línea de tormenta, te escuché con Alpio Costa también hoy charlar el tema, la línea de tormenta trágica que tuvimos. Al presidente, y ya vamos a abordar después las consecuencias, por supuesto, a la presidencia de Milei se le está armando una línea de tormenta, ¿no? Hiperinflación casi desatada, o una estampida de precios. Acá está Fausto, Rubén Rabanal, ya vamos a ocuparnos del tema, vos lo trataste con Willy. Al borde del 1% diario, ¿no? Exactamente. Con lo cual, viste lo que dice... El mismo Milei tuiteó algo así, que estamos al ritmo o volando al 3.000 y pico anual. Exacto. Mayor sinceridad, mayor inventario del horror sobre los precios y la economía no se puede tener. Sí. Pero ahora vienen las consecuencias, porque tenés a los piqueteros en la calle, te escuchaba recién también, los piqueteros en la calle en 48 horas. Los anuncios de Sandra Petovelo de hoy, ¿no? ¿Podrán? El protocolo antipiquete del otro día de... ¿Vos creés que podrán? Está claro que van. Acá, no. Las cosas que dicen las van a hacer, o van a hacer todo lo posible para llevarlas a la práctica. Te puede gustar o no gustar, pero que hay una decisión política y un rumbo. Te puede gustar o no gustar. Exacto. Después lo podemos discutir, si está bien, está mal. Exacto. Pero que el rumbo está y hacia allí van, eso no cabe ninguna duda. Y es como que se plantea permanentemente cosas que la política dice, no, olvídate. El político, ni lo intentes, ni lo sueñes. No vaya por ahí, salí de ahí, maravilla. Le vienen diciendo eso desde hace bastante tiempo. Y él va. ¿No? Digo el presidente, primero candidato, que decía cosas que decían, es inverosímil, es imposible. Vas a ver que lo dice y no lo va a hacer. Exacto. ¿No? Vas a ver que ahora... Pero va.
Esto que relataba Willy recién, ¿no? De cómo el Fondo Monetario Internacional dice, jamás vimos una cosa así. Alguien que vaya tan rápido, tan acelerado, tan a fondo. Hoy una nota del Financial Times también fue en ese mismo sentido, ¿no? Exacto. Nombrar y contar la decisión del presidente. Bueno, tema piquete. El que corta no cobra. Es el que marcha no cobra. No, el que corta. El que corta no cobra. ¿Querés que repasemos lo de Petovelo? Dale. Es muy importante de hoy. Dale. Informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano. También comunicamos que comenzaremos a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales. Iniciaremos un proceso para la eliminación de la intermediación. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Reiteramos que ya no van a poder dar de baja tu plan. Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra. A ver, si le tuviera que poner un nombre sería motosierra a la intermediación. Podría ser esto. Bueno, ¿no? El protocolo para el mantenimiento del orden público, mal llamado protocolo antipiquete. Sí, claro. Porque se llama de esa manera. Protocolo para el mantenimiento del orden público dice, si se corta la vía principal, se libera por completo la vía principal. Si se identifican a los instigadores del delito, del corte de la vía pública, se identificarán e incautarán los vehículos para transportar personas que corten calles. Los costos del uso de las fuerzas de seguridad para desarmar piquetes serán a cargo de las organizaciones sociales. Si quemás cubiertas, te denuncian por daño ambiental. Los que lleven chicos a un piquete serán sancionadas. Ah. Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré. Se puede protestar sobre la vereda o plazas. O sea, se puede protestar. Sí, claro. No. Acá no está el impedimento a la protesta que está amparado por la Constitución Nacional. Absolutamente. Lo que pasa es que a ese derecho constitucional hay otro derecho constitucional que es el de transitar. Claro. ¿Qué hace el sistema ambos jurídico? Ambos son idénticos. Regular la coexistencia y la validez de los derechos. ¿Querés protestar? Podés protestar. Uh-huh. ¿Dónde? ¿Dónde se te canta? No. Arriba de la vereda, en una plaza, eso sí. Por eso, así como lo vemos en ese frío tape ahí, porque si uno toma el corte, dice la ministra de Capital Humano, hay un montón de cosas. Sí. Hay un par de cosas que esto es lo que más me parece... pone muy nerviosos a los gerentes de la pobreza. Los que corten calles serán detenidos inmediatamente como delitos en flagrancia. No están acostumbrados a eso. No, claro. No se puede ir a una manifestación con palos, elementos contundentes o caras tapadas. Hoy me mandaron... No están acostumbrados a eso. Hoy me mandaron una imagen, un empresario, muy importante, de una importante cadena de cafeterías. Me dijo, esto me manda mi franquiciado de Mar del Plata. Ah, hubo un problemón ahí. Mirá. Porque ahí Montenegro aplicó este protocolo para el mantenimiento del orden público. Bueno, eso es Luro e Irigoyen, me dicen, en Mar del Plata. Hoy, organizaciones de izquierda me decían que estaba el Polo Obrero, pero hay una en donde vi capuchas y palos. La que te mandé, Gonza, hay varias, va a aparecer. Ahí está, mirá. Ahí hay gente encapuchada, con la cara tapada. Claro. Palos no, al menos no los veo, pero este es el desafío. Hay otra cosa que no se bancan estas organizaciones, muchas de ellas muy violentas. Todos los daños que se ocasionen en la protesta serán cobrados a las organizaciones que se adjudican la manifestación. Les vamos a mandar la factura. Bueno, ¿sabes a qué me hace acordar esto? ¿Te acordás cuando los chicos tomaban los colegios en la Ciudad de Buenos Aires? Claro. Que se decía, le vamos a mandar la factura a los padres, que se armó un escándalo formidable. A partir de ese momento se terminaron las... La cuestión es, cuando vos te fijás estas metas tan disruptivas, tan
aclamadas y celebradas por una parte de la población que está harta de que haya dueños de la calle, digamos, de que haya que la calle esté privatizada por un grupo o por varios grupos que dicen, la calle es nuestra cuando nosotros queremos, no te dejamos pasar, no sos nadie, tus son más importantes mis derechos. Esa gente está esperando que esto se cumpla, ¿no? Y entonces el desafío es el cómo. O sea, acá estamos por enfrentar, yo creo que empieza la gestión de Javier Milei, presidente, y todo su grupo de colaboradores, la prueba de ácido. A mí la prueba de ácido la tienen Patricia Bullrich, Waldo Wolf, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, señor. Sí, señor. O el presidente Milei y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Coincido plenamente. La lupa va a estar puesta ahí. Coincido plenamente. Porque además, Eduardo, del cumplimiento real de esa... Si la gente ve que eso se porque puede además fue lograr, la promesa de campaña, exacto, de ambos. Exacto. Conmigo esto se termina. Bueno. Exacto. La gente va a poder administrar mejor el sacrificio, la pavura económica innegable que va a venir, si ve que parte de ese cambio cultural, ¿no? Porque es un cambio en las costumbres, un cambio en las reglas de juego. Acá el populismo hizo que determinadas alteraciones a la ley se transformaran en regla. Bueno, si estos cambios se empiezan a ver, yo creo que va a haber también un plafón de tolerancia para el votante que llevó adelante a esta sociedad. La sociedad está dando, con ese 57%, está dando una batalla cultural. Exacto. Porque el 57% votó por ciertos valores, ¿no? Totalmente. Respeto por las normas, respeto por la Constitución, por las instituciones, por la libertad, por la democracia, por el respeto a la libertad de prensa, de expresión. Votó por todo eso. Respeto al laburante del sector privado. Totalmente. Que el laburante del sector privado se ha tratado de igual a igual con el laburante del sector público. Porque si hay algo que dejó el populismo como herencia es que una casta privilegiada, y esto no es en detrimento del empleado público, el laburante, el buen empleado público, sino aquel que se aprovechó, aquel que se metió como empleo militante, aquel que dijo, los 700 que fueron a laburar la Casa Rosada se apresuraron a mostrarse allí porque antes no aparecían, ¿no? Los 600 autos que le contó Caputo ayer a... Los 600 autos. A Majul. Exactamente. ¿No? 600 autos del Ministerio de Economía. O sea, cualquiera tenía auto y chofer en el Ministerio de Economía. Exacto. Es una cosa insoportable. Me dicen que está la ministra Patricia Bullrich. ¿Te parece? La vamos. Con Carola Suárez, dale. Hola, Carola, acá Eduardo, Pablo, te saludamos. ¿Cómo les va, equipo? Muy buenas noches. Estamos con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Bueno, gracias por recibirnos. Un día muy importante, recién hablábamos, todavía quedan más actividades. Hablar puntualmente del lanzamiento del Plan Bandera, el objetivo al cual vino aquí a la ciudad de Rosario. ¿Qué es lo que tiene de distintivo en relación a otros planes, ¿no es cierto?, que se han hecho en otros momentos para la lucha contra el narcotráfico? Bueno, en primer lugar, el plan que nosotros hicimos del 2015 al 2019 fue un plan muy efectivo que bajó las incidencias, los homicidios, los tiroteos en más de un 30% y todas las bandas fueron apresadas. Es decir, que hubo un avance muy importante. Lo que pasa es que después hubo un retroceso enorme y ahora tenemos que partir casi como cuando comenzaron los monos 2013-2014 con la misma cantidad de muertes. Es la zona con más concentración de homicidios del país, la ciudad de Rosario, ¿no? Que se miden cada 100.000 habitantes. En consecuencia, el trabajo que hay que hacer es un trabajo que reúne la inteligencia, la oferta que ya nosotros la definimos como de policriminalidad, no es solamente venta de drogas, es también extorsión, sicariato, control territorial, es también, digamos, otro tipo de por ejemplo, contrabando, también hay mucha extorsión a comerciantes, mezcla con el juego. Entonces, esta policriminalidad ha complejizado la tarea que llevan adelante las fuerzas. También hay lavado de dinero, hay financiamiento, ¿no? Es decir, una de las cosas que hoy hablábamos con los jueces es que uno de los temas que se ha incorporado como
delito es cuando las bandas van a determinado lugar a vender dólares, entonces son responsables también aquellos que les venden dólares a sabiendas de que ese dólar va a la compra de estupefacientes. Recién vengo de un barrio donde se encontraron 1.600 kilos de cocaína, donde hubo muchos asesinatos. El asesinato, ¿se acuerdan? Hace un año aproximadamente de un nene de 14 años que estaba sentado en la vereda. Y bueno, hoy hicimos la presentación de mayor operatividad, una unidad de las cuatro fuerzas federales con inteligencia para la búsqueda de las bandas. Barrios seguros, en aquellos barrios donde la criminal, digamos, el homicidio y el tiroteo es permanente, todas las noches, a toda hora. Entonces vamos a tomar lugares, un comando conjunto con el gobernador Puyaro, con la policía de Santa Fe, trabajando para saturar determinadas zonas. Vamos a aumentar la cantidad de gente que hay, que ya hay bastante, igual necesitamos más para el tipo de trabajo que vamos a hacer, control de motos, que es uno de los temas de los vehículos usados para el sicariato, para los asesinatos, para las amenazas. ¿Patricia? Bueno, venimos con todo, una guerra sin cuartel. ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches. Hola, Pablo. Pablo, y acá Eduardo, que está con nosotros. Hola, Eduardo. En el pase. Estábamos conversando, bueno, creo que ha hecho un relato pormenorizado de lo que se enfrenta en Rosario, ¿no? Me dio la sensación que, no lo sé, no lo conozco en detalle, pero el operativo bandera es volver a poner al Estado en aquellos lugares en donde los narcos lo habían desplazado, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Bien. Que vuelva a regir la ley y no la ley narco, ¿no? Okay. Ustedes han visto, ha amenazado al gobernador y a su familia la semana pasada, los penitenciarios están amenazados. Hay mucho delito que sale de la cárcel, entonces eso también es muy importante, el control de las cárceles. Uh-huh. Hay una cárcel que está muy avanzada, acá casi en un 100%, así que bueno, vamos Bien. A conveniar con la provincia, es una cárcel federal, pero vamos a hacer un convenio con la provincia para poder ponerla en funcionamiento lo antes posible, con sectores de perfiles de alto riesgo para aquellos que son un peligro porque siguen cometiendo delitos adentro de las cárceles. Uh-huh. Así que son muchas las ahora, medidas que hemos decidido. Claro. Uh-huh. Ahora, recién con Eduardo charlábamos que el gobierno, la administración Milei, empieza a enfrentar como elementos de una tormenta perfecta la economía, la seguridad en las calles, el orden público. Las mafias. El narco. Este sería el narco y las mafias. ¿Qué va a pasar con el orden público? Hay un tuit de Beliboni recién, ya vamos a estar repasando cuál ha sido la reacción de los sectores piqueteros al protocolo de orden público. ¿Lo van a poder lograr? ¿Lo que se han fijado punto por punto es aplicable en las calles? Bueno, es una decisión. Nosotros decidimos que 46 millones de argentinos se liberen de una minoría ruidosa que hace por año entre 8.000 y 10.000 piquetes. Entonces, 8.000 o 10.000 piquetes. No estamos hablando de que hay una marcha cada 3 meses que piden permiso por algún determinado tema en especial. No, y además no son marchas, son piquetes. Es decir, van, cortan la calle, no dejan que para nadie pasa, corten el metrobús o cortan el centro de resistencia y rompen vidrieras o cortan el puente Chipoletti, distintos lugares del país que son cortados, no es solamente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la decisión es poner orden. El orden es algo fundamental que va de la mano con la libertad. Sin orden, las personas son las que pierden. Usted sabe, Pablo, Eduardo, que si la gente que vive en el sur tiene menos posibilidades de conseguir trabajo que la que vive en el norte o en el oeste. Cuando uno dice que vive en Quilmes, o que vive en Florencio Varela, o que vive en Lanús, le dicen, ah, no, toman uno que vive en el norte, por el puente Pueyrredón. Entonces, los comerciantes, lo que vienen perdiendo. La zona del puente Pueyrredón era una zona llena de comercios. Hoy es una zona muerta, no queda absolutamente nada, queda nada más que una pollería, todo lo demás cerrado. Los vecinos de los monoblocks no pueden salir. El país necesita orden, entonces las decisiones se van tomando. En la economía se están tomando las decisiones para
terminar con la inflación y salir y no entrar en la hiperinflación. En la seguridad se están tomando las medidas para cuidar a la gente y comenzamos por el narcotráfico, que es lo que le corresponde, Patricia, al Estado Nacional, porque es un delito federal. Y en las calles se va a poner orden. Sí. La decisión está tomada. Sí. Usted me dice, el primer día vamos a lograr el 100% de los objetivos. Vamos a intentarlo. Uh-huh. Necesitamos también, por supuesto, trabajar en conjunto con las policías del país. Uh-huh. El protocolo es una orden a las fuerzas de seguridad de actuar. Está dentro de los marcos legales del Código Penal, del artículo 194 del Código Penal y de las normas que rigen, una cantidad de normas que rigen en nuestro país. Es un ordenamiento y una orden que como Ministra de Seguridad yo le doy a las fuerzas para que actúen cuando ven un delito infraganti. Patricia, la palabra orden es espectacular, alucinante, todos sabemos que eso es lo que tiene que pasar en un país serio. El orden significa el cumplimiento de la ley. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? Porque entre el palo y la bala de goma y nada, algo en el medio tiene que haber. Hasta ahora estábamos acostumbrados 16 años de nada, ¿no? Entonces, algo en el medio tiene que haber. ¿Qué es? Bueno, algo ya se dijo. Hoy lo dijo la ministra de Capital Humano. Es muy clara. A ver, la gente que nos está mirando, la gente que se entera por distintos medios de comunicación, tiene que saber que si va al corte, va a perder el plan. Es decir, que el corte es una ayuda que 46 millones de argentinos, mediante los impuestos, le pagan a las personas vulnerables. Eso va a seguir, pero eso significa una, digamos, devolverle a la sociedad lo que la sociedad le da. Claro, a no ver, Patricia, destruirle la vida a la sociedad que le paga. Así que ya eso es un mensaje muy claro. ¿Cuánta gente se va a quedar en su casa para seguir cobrando el plan? La gente corta. Esto no se cambia, Pero esto no se cambia. Vamos al hecho concreto. La gente corta. Sí. Además de sacarle el plan, están cometiendo un delito. ¿Cómo van a terminar con ese delito? Ese delito va, por el momento, por el artículo 194 del Código Penal, actuará la justicia y nosotros estamos enviando más adelante al Congreso una ley donde distinguiremos claramente a la persona individual de la organización, de los instigadores. Claro. Vamos a plantear lo que es la asociación de aquellos que organizan estos piquetes, que tendrán que tener una pena mucho más fuerte en relación que aquella persona que va y corta la calle y que no lo puede cortar. Claro. No la puede cortar. En relación a lo que está planteando Eduardo, Patricia, para precisar allí responsabilidades, roles y el Estado, lo que le escuchamos a la ministra Petovelo, recién lo pasábamos, es que claramente se mete la motosierra a la intermediación. Lo que se le quiere decir a aquel que o a aquella persona que cobra un subsidio es no estás obligada a ir al piquete. No le des más bola ni a Beliboni, ni a Grabois, ni a Menéndez, ni a Pers. No le des más bola. En tu casa. Esa persona no va a perder el subsidio. O anda a trabajar. Claro, esa persona no va a perder el subsidio si no va al piquete. Este es el mensaje. Claro. Ok. Claro, exactamente. La persona que actúa respetando al otro, se quedará en su casa, cuidará a sus hijos, hará una changa o tendrá una obligación, porque muchos tienen obligaciones en las cooperativas de potenciar trabajo. Bueno, ¿le puedo hacer una... haciendo su vida normal, esa persona cobra. Ahora, el que corta la calle, ese no cobra. Y además, si va con chicos, se le comunicará a los institutos de menores el daño que se le está haciendo a los niños. Patricia, por último. Y vamos a identificar a las personas. Ok, por último. Que sepan que las vamos a identificar, porque vamos a tener cámaras, vamos a tener drones, vamos a tener distintas formas de identificarlas. Detenerla no significa que deje de cobrar el solo por detenerla, no va a dejar, de cobrar el plan. Puede ser que se le identifique y también lo va a dejar de cobrar. Entonces, lo que nosotros le decimos a la gente, no vaya, hoy está teniendo un subsidio del Estado que le está dando un dinero de todos los argentinos. Bueno, cuide ese dinero, cuide a su familia y no vaya a cortar una calle. Por último, brevemente, Joaquín Morales Solá escribió en su columna que la administración Milei, me imagino que usted debe estar al tanto,
asegura que están en el país agitadores cubanos y venezolanos dispuestos a ayudar con el vandalismo. ¿Tiene algún dato sobre eso? Mire, prefiero no hablar del tema, porque usted sabe que son actuaciones que van dentro de un protocolo que no me permite que yo le dé esa información. Pero no me dice que no. Claro, pero se está trabajando. Se está trabajando. Ok. Muchas gracias, ministra Bullrich, por el diálogo. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Bueno, qué dato, ¿no? Muy bien allí, porque fue sorprendente el dato que presentó Carlos Pañi, ¿no? Que acaba... No, Mola... Perdón, Joaquín Morales. Joaquín. Solá. Perdón, Joaquín. Que está confirmado eso. El dato que tenía Joaquín, está confirmado entonces por la ministra de Seguridad. Que no hay que dar más detalles. Bueno, para despedirte, ¿viste el video que publicó Casa Rosada sobre cómo dejaron a la Casa Rosada? No. Ya voy a charlar. ¿No lo viste? No. La Casa Rosada te presenta cómo dejaron la Casa Rosada los inquilinos que se fueron. A ver. Exactamente, lo dejaron como el país. Nacho, ¿tenías un dato? Sí, ¿qué hizo Milei o qué va a hacer Milei para contrarrestar esto? Va a contratar a la arquitecta Marité Verdasco, ya se la vio caminando por Casa Rosada, que fue la arquitecta que trabajó con Mauricio Macri, que había puesto en valor muchos sectores de la Casa Rosada, muchas obras. Alberto Fernández, que llegó primero, la echó y después paralizó todas las obras. Esta situación de la Casa Rosada con obras paralizadas tiene que ver con que durante 3 años no se hicieron remodelaciones en la casa, teniendo en cuenta que se invertía y mucho dinero. La guerra, la pandemia, ya sabemos, ¿no? Macri. Querido, chao. Hasta mañana. Placer de siempre. Chao.